Muy buenas chicos, chicas, al habla ChibiK y aquí seguimos en Final Fantasy XII de Zodiac Age. Hoy os traigo un vídeo en el cual vamos a visitar, digamos, la zona oculta de los túneles de Valheim y para ello necesitáis la llave de los túneles, la cual conseguís como recompensa completando la misión secundaria del paciente Dalmasquino. Si no sabéis cómo hacerlo, os dejaré en la descripción el momento en el que lo hicimos en otros vídeos. Bueno chicos, lo primero de todo vamos a venir aquí a la tienda del clan porque mirad lo que tenemos disponible. La magia verde duplo, una de las magias más útiles del juego porque duplica nuestra bit, tanto la actual como la máxima. Y además debéis saber que el uso de esta magia es lo único que nos va a permitir llegar al máximo de vida de 9999, porque de forma natural es imposible. Bueno chicos, cuando estéis listos venimos aquí a la taberna porque vamos a aceptar también la caza de una escoria que nos vamos a encontrar en los túneles de Valheim y ya que vamos pues aprovechamos la ocasión. Esa escoria es Resus de clase A, por lo tanto hay que tener bastante cuidado y el solicitante creo que está en el poblado nómada del desierto de Dalmasca este. A ver qué nos dice de él. Esta bestia mató a mi colega, quiero vengarme pero no estoy en plena forma, necesito ayuda. ¿Quieres hablar con el solicitante? Pues sí. Y la persona está donde os dije, chicos, en el poblado, ¿vale? Muy fácil llegar porque podemos hacerlo a través de un cristal transportador. Por lo tanto, vamos a utilizar ahora el mogu portador. Nos vamos a la puerta sur y utilizaremos el cristal para llegar al poblado en un momentito. Venga, a la puerta sur, pradera de Giza. Y ahora utilizamos el cristal, hablamos con el solicitante y nos vamos echando leches súper rápido a los túneles de Valheim. Hablando de los túneles, no sabéis exactamente lo que nos vamos a encontrar, pero ya os adelanto que la escoria es el menor de nuestros problemas. Los enemigos se vuelven bastante fuertes, de hecho va a haber muchos enemigos no muertos y van a aparecer en grandes cantidades. Y encima ya os adelanto que vamos a luchar contra un Esper. Pero bueno, ahora mismo hablemos con el solicitante de la escoria. ¿Tú has venido por el cartel? ¿Vas a liquidar a Resus por mí? Oye, ¿tú no estuviste en Nalvina? Sí, eres ese que se peleó con Daguza y luego se escapó, ¿verdad? No te preocupes, yo también pasé allí una temporada. Me escapé con un amigo poco después que tú. Pudimos hacer un agujero en una pared de la zona de confinamiento y cavamos un túnel con nuestras propias manos. Fuimos a parar a Valheim, pensábamos que por fin éramos libres pero entonces nos atacó Resus. Yo pude defenderme y acabé con un par de rasguños, pero mi colega, el reo número 982, no tuvo tanta suerte. Cargué su cuerpo a mis espaldas, salté al agua y la corriente nos trajo hasta aquí. Es como si el destino me hubiera dado una segunda oportunidad, y voy a aprovecharla, pero antes debo vengar al número 982. Por eso tienes que matar a Resus, merodea por lo más hondo de la nueva sección oeste de los túneles de Valheim. Vale chicos, pues aquí comienza la caza de Resus. Hay que ver, ¿eh? ¿Cargó con un cuerpo desde los túneles de Valheim hasta aquí? Bueno, vale, les arrastró la corriente, pero... Uf, qué feo, ¿no? Eso de cargar con el cuerpo muerto de tu amigo. Uf. Bueno, chicos, la entrada a los túneles de Valheim está ahí abajo, ¿vale? Os la marco en el mapa. Como habéis visto, no es la misma por la que salimos la primera vez que llegamos aquí. Y os recuerdo que tenéis que tener la llave de Valheim para poder acceder a los túneles, ¿vale chicos? Y esa llave se consigue tras completar la misión secundaria del paciente Dalmasquino. Os voy a dejar los vídeos de esa misión en la descripción del vídeo porque la hemos hecho en dos partes, ¿vale? Entonces son dos vídeos diferentes. Era una misión bastante larga que pudimos comenzar la primera vez que llegamos a este poblado, pero que para terminarla teníamos que esperar a poder acceder a un lugar y que la pradera de Giza estuviera en estación de lluvias y bueno, por eso la hicimos en dos pasos diferentes y por tanto en dos vídeos. Bueno, pues vamos a hablar con estos a ver qué nos dicen. Esta es la otra entrada a los túneles de Valheim. Si es cierto que hay un tesoro, estará más allá del terminal número 7. Pero ve con cuidado, ahí hay un monstruo terrible. Anda, no sé quién ha hablado de un tesoro, pero eso aumenta mis ganas de entrar aquí. Pues nada, usamos la llave de Valheim, chicos, y a explorar se ha dicho. Por cierto, creo que podemos conseguir una magia y una técnica en esta nueva sección de los túneles. Entonces habrá que estar atentos a todas las tinajas. Bueno, y no solo eso, sino que puede haber tinajas que tengan cosillas interesantes
sin tener que ser ninguna magia o técnica, ¿eh? Podemos encontrar algún arma o alguna protección o accesorio que sea bastante útil. O sea que sería bueno echar un vistazo bien a fondo, sobre todo en la nueva sección. Por aquí quizá no haga demasiada falta, porque los objetos que vamos a encontrar pues son muy comunes, pociones, guiles, poca cosa más. Por aquí, como veis, por ejemplo, una poción. Bueno, lo principal, nada más llegar, es que activéis este cristal transportador, que antes era un cristal azul. Se transforma en naranja cuando venimos con la llave de Valheim. Activar estos cristales siempre viene bien. No sé si más adelante volveremos aquí a los túneles de Valheim, porque creo que no hay más escorias aparte de Resus, pero quién sabe, puede que lo necesitemos, a lo mejor por un monstruo raro, o porque nos hayamos olvidado algo, nunca se sabe. Entonces es bueno siempre tener un acceso rápido a cualquier zona de Ivalice. Cualquier tipo de transporte que os pueda ahorrar tiempo es lo mejor, chicos. Vale, venga, sigamos con la exploración. Vamos a echar un vistazo por aquí por la izquierda, que no sé si hay alguna tinaja. Echamos así un vistacillo rápido. Si veo que tardamos demasiado, igual meto la ultra rapidez, pero la de por 2. No me gusta la por 4 porque creo que es una locura. Van demasiado rápido y es como que no te enteras de lo que están haciendo. Bueno, y no solo eso, sino que cuesta hasta manejarlos por el escenario. Es una locura. Yo creo que la ultra rapidez por 2 es lo mejor. Bueno, vamos a echar primero un vistazo por aquí, por esta zona, ¿vale? Que creo que hay varias tinajas. Para llegar a la sección nueva hay que ir por el lado derecho, pero quiero echar primero un vistazo por aquí, que pueda haber cosillas interesantes. Eliminamos a los enemigos. ¿Veis? Es que la rapidez por 2 está bastante bien. Te ahorra tiempo, pero no es una locura. A ver, por aquí no hay nada. Uy, tenemos una tinaja aquí. Por favor, que nadie pise la trampa. Una ultra poción. A ver, seguimos echando un vistazo. Por aquí tenemos otra. Con un guijo de antimagia. Tenemos un montón de guijos, ¿eh? Pero de todo tipo, además. Es una locura. Tengo, pero un montón, un montón. A ver, ¿qué más? ¡Uy! ¿Y este tortugón? ¡Adamantaimai! ¿En serio? ¿Esto es un Adamantaimai? ¡Wow! Pues no los habéis visto en otros Final Fantasy, porque creedme que esto es un cachorrito al lado de otros que he visto. Bueno, a ver, por aquí tenemos otra tinaja. Vamos a ver. ¡Un vestido de bruja! No está mal, no está mal. Por aquí tenemos una hierba del eco. Vale. Estoy viendo que hay bastantes tinajas en esta zona, ¿eh? Por aquí tenemos un pañuelo anudado. Eso es un accesorio. Oye, pues hay cosillas interesantes por aquí. No sé exactamente para qué sirve el pañuelo, pero seguramente sea útil. A ver, nos quitamos de medio a este sapo y ahora abrimos esta tinaja. Con 8 guiles, ¿vale? Aquí ya ha empezado a decaer la cosa. Eliminamos a estos dos. Y a ver, ¿tenemos alguna otra tinaja por aquí? Sí, aquí mismo, en esta esquina. Con una regla común. Esto creo que lo puede equipar el ingeniero, ¿no? Las reglas suelen tener ataques elementales. No está mal, no es un arma que me guste utilizar, la verdad. Pero bueno, oye, es gratis, ¿no? Así que bienvenida sea. Creo que ya hemos investigado bien toda esta zona, que no nos hemos dejado ninguna tinaja, así que nos volvemos por el mismo camino y vamos ya hacia la nueva sección, que es lo que más nos importa. Por aquí, chicos. Vale. A ver, la cosa aquí va a comenzar a complicarse. Por el momento nos encontramos bombs. Vamos a eliminarlos. Normalmente son como inofensivos en un principio, pero de repente, no sé por qué, a mí siempre me ha ocurrido que me atacan sin ton ni son. Es decir, no nos acercamos a ellos y de repente se vuelven agresivos. Vamos a lanzarnos levita más porque veo muchas trampas y no tengo ganas de que mis personajes las anden pisando, que ya sabéis que son un poco torpones, y con el levita pues evitamos caer en ellas. De hecho, es que fijaos, hay una tinaja justo encima de una trampa. ¡Una Gladius! Eso es una daga. No está mal. Por aquí tenemos una tinaja falsa. Pero estas arañas ya son un poquito más fuertes que las otras.
226 guiles. Aquí hay otros dos enemigos. Vamos a eliminarlos. Se nota bastante, cuando las tinajas son falsas. Pero bueno, de todas formas, tampoco tardamos mucho en eliminarlos. Y aquí en esta tinaja encontramos Omnitoxis. Una magia, chicos. Os muestro la ubicación en el mapa, ahí lo podéis ver. Y sigamos investigando. Ya os dije que íbamos a encontrar una magia y una técnica. Al menos que recuerde. Seguimos avanzando. ¿No os parece que hay como muy pocos enemigos ahora mismo? Es raro. Por aquí tenemos otra tinaja con un traje de Jujutsu. Estoy viendo que encontramos cosas bastante guays, por aquí. No está mal. Por ahí tenemos otra tinaja. Vamos a ver qué contiene. 11 guiles. Madre mía, una de cal y otra de arena, Tan pronto encontramos una armadura decente como una mierda de guiles. Hay que ver. Bueno, pasamos a la siguiente zona. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Dejad de lanzar ya cosas, chicos. Qué pesaditos sois. Vale, primera tinaja a la derecha. Y encontramos un enemigo. Bueno, me había parecido que era falsa, pero no sé por qué me despisté. Pero bueno, da igual. Ya os dije que seguramente, aunque fueran falsas, las íbamos a abrir todas. Así que da igual. Por ahí estoy viendo varios bomb y una tinaja detrás de este poste. Guijo de duplo. Bueno, ahora ya tenemos la magia, o sea que tampoco es que nos vaya a servir de mucho. Creo que los bomb pasan de nosotros. Qué raro. Ah, pues ya no. ¿Veis? Es lo que os decía antes, ¿no? Me parece que os lo mencioné, no sé, ya no lo recuerdo. Pero los bomb al principio son como inofensivos, pero de repente, no sé por qué, se vuelven agresivos sin que nadie los ataque. Es rarísimo. No lo entiendo demasiado, pero bueno. Los eliminamos y ya está, no pasa nada. Esto no se puede empujar, ¿no? Es que recuerdo que había como una especie de vagón que sí que podíamos empujar, pero no debe de ser ese. A ver, por aquí tenemos una tinaja. Pero justo una trampa enfrente. Vamos a ponernos de nuevo levita más. Y vamos a por esa tinaja. Espero que tenga algo interesante. A ver. Un éter, pues vaya. Para eso me pongo yo el levita más. A ver, chicos, sigamos investigando. Por aquí ya tenemos esqueletillos que se llaman redivivos, que son bastante fuertes, pero también dan mucha experiencia. Y podéis crear grandes cadenas con ellos porque aparecen un montón. O sea que si queréis, esta es una buena zona para entrenar. Me recuerda mucho a las minas de Lusu. Es algo bastante parecido. A ver, por ahí tenemos una tinaja falsa y por aquí una verdadera, con 7 kills. Vamos a abrir la falsa y eliminamos a la araña. Y luego vamos a por esa tinaja del fondo, que imagino que será la vela que nos dará acceso a todo el mapa de esta nueva zona. Vamos a abrirla, pero estoy casi seguro que es eso. A ver, vela de Valheim, sí. Ahora ya podemos ver todo el mapa, chicos. Bueno, ahí lo podéis ver, ¿vale? No es que sea muy grande, pero bueno, tiene bastantes rincones para explorar. Hay muchas tinajas, por estas zonas. Es posible que pudiera dejarme alguna, pero las importantes las vais a tener, Eso es segurísimo. A ver, eliminamos a los redivivos. Aguantan bastante, Y eso que voy con Valcier y la katana, que mete bastante. Venga, más redivivos. Fuera, fuera, moriros, moriros. Ahí estamos. Y Fran ha subido a nivel 41. Pues muy bien. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vale, ahí atrás no hay nada. Entonces seguimos avanzando. Abrimos esta tinaja de aquí, que contiene 322 guiles. Vamos a eliminar a los bomb, porque total, es que, ¿veis? Se ponen agresivos. Es que es tontería. Intento pasar de ellos, pero al final es que me atacan. Venga, fuera y fuera, ya está. Subimos por las escaleras. Por aquí tenemos más redivivos, ¿verdad? Y ahí abajo puede que haya una tinaja. Vamos a echar un vistazo. No, no hay nada. Qué raro.
Esta zona es muy de tener un tesoro. A ver, por aquí sí que tenemos una tinaja. Y allí nos hemos dejado otra, pero me parece que es falsa. Viéndola desde aquí, sin duda es falsa. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por aquí, chicos? Vale, voy a bajar por esta zona, que creo que no la hemos mirado. Aquí no tenemos nada. No sé si lo había mirado antes o no. Creo que no, pero... Y por aquí tampoco. Eliminamos a este. Y ahí al fondo sí que tenemos otro tesoro. A ver qué tenemos por aquí. 285 guiles. Bueno, pues nada, volvemos a subir y continuamos por la parte central. Veo que hay varios enemigos. Tenemos revivivos y boom. Los bomb yo creo que están colocados a mala fe, porque si llevas una cadena de revivivos están aquí para rompértela, sin duda alguna. Es que no sé qué pintan de repente dos bombs cuando básicamente el 90% de los enemigos que salen aquí son revivivos. En serio, están puestos a mala leche. Vale, venga, seguimos avanzando. A ver, por aquí tenemos más revivivos y una tinaja. Voy a ir a por ella antes de bajar por aquí. A ver qué tenemos. Una tiara de Lamia. Bueno, suena a una protección bastante decente. Habría que echarle un vistazo. Vale, aquí abajo tenemos otra tinaja. Con un grifo de colapso. ¡Wow! Eso sí que es bueno. La magia colapso es una de las más potentes que hay. Por aquí tenemos una tinaja falsa. Matamos a la araña. Y... vale, una tinaja encima de una trampa, ¿cómo no? Pues nada, de nuevo levita más. También os sirve un accesorio que es rodillera de metal, creo, chicos, que hace que podáis pisar las trampas sin que os afecten. Por cierto, hemos conseguido creo que un sable ninja, ¿no? O una katana, un sable ninja, sí. Y que además tiene efecto adicional de freno. Los sables ninja son para... Bang, ¿no? Sí. Pues mira, le sube. Así que se lo equipamos, chicos. Una buena arma, ¿eh? No está nada mal. Bueno, pues salimos de aquí. Y no sé si os habéis fijado que parece que nos hemos quedado como sin camino que seguir, ¿no? Os estaréis preguntando, ¿cómo llegamos a ese otro lado? No hay manera. Esto es una mierda. Bueno, sí, sí hay manera. Hay un pequeño truco que es acercarse a este vagón que podéis ver aquí a la izquierda, chicos. Lo atacáis y entonces ya tenéis un camino creado. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues nada. Continuamos por aquí. Bajamos. Eliminamos a los revivivos. Como siempre, echamos un vistacillo alrededor por si hay alguna tinaja. Veo que no. Acabamos con ellos y continuamos. A ver, aquí a la izquierda creo que tenemos una tinaja por esta zona. ¿Dónde está? Aquí está. Que contiene 71 guiles. Y ahora, pues nada, vamos a pasar ya a la siguiente zona. Por ahí no hay nada, o sea que avanzamos. Ya va faltando menos para llegar al final, chicos. A ver, echamos un vistazo. No nos dejamos nada, perfecto. Pues nada, subimos. Y lo primero que vamos a hacer es dar la vuelta y volver a la zona anterior, pero desde esta salida. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una tinaja muy importante. Aquí la tenemos. La abrimos y tenemos Rompe Espíritu, una de las mejores técnicas que hay. Es una técnica rompedora que lo que hace es reducir o romper la defensa mágica del enemigo. He tenido que pensarlo porque siempre me suelo equivocar entre Rompe Espíritu y Rompe Magia. Porque claro, parece que rompe magia es como rompe la defensa mágica del enemigo. No, la rompe magia reduce el ataque mágico y el rompe espíritu reduce la defensa mágica. Con esa última técnica pues ya hemos conseguido las dos cosillas importantes de esta zona, ¿no? Que era el Omnitoxis y el rompe espíritu. Bueno, esta zona mucho cuidadito aquí porque aparecen un montón de no muertos. De hecho, si tuvierais algún arma con elemento sagrado, os vendría fenomenal para esta zona, ¿eh? Pero haríais muchísimo daño. Vamos a echar un vistazo, que esta zona es bastante amplia. Y creo que seguramente haya varias tinajas.
Vale, a ver. Por ahí tenemos una. Uf, estos esqueletos de verdad que cansinos. Vamos a abrirla. Tenemos 253 guiles. Vale, ahora un fantasma. Uf, qué pesadilla, ¿Cuántos enemigos? Madre mía, qué de trampas tenemos por aquí. Ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿verdad? Levita Plus. Qué útil es esta magia. Vale, investiguemos ahora la zona. Por ahí tenemos una tinaja. Eliminamos primero a este. Vale, perfecto. ¿Y qué nos encontramos? Un colmillo empírico. Bueno, tengo ya un montón, pero un montón de colmillos. Y nunca los he utilizado. Cómo odio que los espectros cambien de lugar constantemente. ¿Cuánta experiencia nos dan, por cierto? Un montón, ¿verdad? No me he fijado. Pero es que juraría que antes vi algo que nos dio 900 y pico de experiencia. Por cierto, en esta tinaja hemos encontrado bombas. Un arma que creo que nunca jamás he utilizado en el Final Fantasy XII. Jamás de los jamases. Ni las reglas. Son dos armas que nunca de verdad he equipado, jamás. No sé ni cómo funcionan. Fijaos lo que os digo. Y de hecho es que no sé por qué nunca las he equipado, porque las cargas de las bombas creo que tienen muchos efectos diferentes. O sea que no están nada mal. Pero no sé, la verdad. No son armas que tengan mucho ataque o mucha potencia, entonces supongo que por eso, pues, nunca las equipas, ¿no? Al final está siempre con las katanas, los sables ninja, arcos poderosos, fusiles poderosos. Y claro, las bombas se quedan así como en un segundo plano. Bueno, qué de enemigos, de verdad, no paran de aparecer. ¿Qué es esto? ¡Ostras, un trofeo! Pues no estaba buscado. Nacidos para la gloria. Creo que era por tener una media de nivel 50 o algo así. Creo que sí, que era ese trofeo. No estoy seguro ahora, luego le echaré un vistazo. Pero me parece que sí. Bueno, seguimos explorando. 289 guiles en esa tinaja. Más enemigos no muertos. Podríamos utilizar magias de tipo sanador, Si utilizáramos un Omnicura más o un cura más, les haríamos un montón de daño, chicos. Pero mucho cuidado porque algunos de estos esqueletos se lanzan espejos. Bueno, mucho cuidado, ¿no? Porque vosotros os curaríais. Tampoco pasa nada, pero yo qué sé, bueno. Que quiero decir que no les afectaría al final las magias. Porque si se ponen espejo, pues... A ver, tengo ceguera, vale. Por eso no le estoy acertando. Ni me había fijado, Voy a quitárselo con un colirio. Perfecto. Vamos a ponerle otro colirio a Frank. Y venga, chicos, eliminar ya al redivivo, por favor. Y al fantasma también. Perfecto. Venga, sigamos avanzando. Más enemigos. Qué pesadilla, Por aquí tenemos una tinaja más. 377 guiles. Seguimos por el camino contrario. Y creo que por esta zona, chicos, es por donde nos sale ya la escoria Resus. Así que andaros con ojo. Porque si os aparece, mucho cuidado, que es bastante fuerte. Es un murciélago, pero por verle así pequeñito y tal, no penséis que es débil, que no lo es. Vale, a ver, vamos a eliminar al espectro. Perfecto. Y seguimos avanzando a ver si nos aparece ya el Resus. Fuera redivivos, fuera espectro, fuera más redivivos. Tengo piedra, pero así ya nos ha lanzado un Esna. Venga, todos fuera. ¡Ey! Ya ha aparecido ese Resus, chicos. Si quisierais acabar con él rápidamente, lo ideal sería llevar a los tres personajes que pudieran atacar a distancia. Es decir, por ejemplo, a ese con la ballesta, Frank con el arco, y como tercer personaje lo ideal sería llevar a Bass con las lanzas o con un fusil. Pero bueno, nosotros ya tenemos a Valkyr y por no cambiarlo ahora, la verdad que me aguanto. Total, ya le queda poquita vida a Resus, Fran le está metiendo bastante daño. Lo que sí que hay que tener cuidado es con su habilidad de chupasangre, porque se cura bastante, Vamos a eliminar al espectro, porque no hace más que molestar y me distrae a las chicas. Y ahora sí. Ahora Fran, con un par de tiros, acaba derrotando a Resus. Ahí estamos. Pues ya está, chicos. Resus cazado. Ha sido facilillo.
Pasar de categoría A tampoco es que fuera muy difícil. Pensé que iba a pegar un poco más fuerte, ¿eh? Pero bueno, también depende mucho del nivel con el que vengáis, las armaduras que tengáis equipadas, bueno, un montón de cosas. A ver, seguimos avanzando, chicos, que ya estamos a punto de llegar al final. Y en el final nos espera un Esper. Y es bastante duro. Bueno, realmente no es que sea duro. Tiene habilidades muy molestas, más bien. Pero bueno, en cuanto estemos a punto de enfrentarnos a él, ya os explicaré un poco la estrategia a seguir, el equipo y los gambits recomendados y algunas de sus habilidades. Vale, a ver, por aquí tenemos una tinaja con 8 guiles. ¡Wow! Y por ahí estoy viendo otra al fondo, pero antes vamos a eliminar a los espectros. ¿Quién más queda? ¡Ostras! ¿De dónde han salido tantos redivivos? Bueno, pues nada, si quieren morir, pues yo los mato, no pasa nada. Si Valkyr está rotísimo, hace más de 2000 puntos de daño por ataque. Y eso que no tiene el estado de Berserker. Si llega a estar en locura, madre mía el daño que puede hacer y encima las cadenas que podría crear. Sería, buah, verdaderamente alucinante. A ver, en esta tinaja tenemos 284 guiles. ¿Y nos queda alguna otra o no? No veo nada. Vale, pues me parece que ya estamos a punto de llegar hacia el Esper, chicos. No veo más tinajas. Uy, qué pesaditos los espectros, ¿eh? Me están empezando a cansar. ¿Quién queda por ahí? Por favor, que no aparezcan más. Están súper pesados. Vale, por fin, chicos, por fin. Ahí tenemos un cristal de guardado. Vamos a echar un vistazo aquí atrás por si hay alguna tinaja. Me parece que no, pero mejor mirar. Vale, no, no hay nada. Pues chicos, ha llegado la hora. Nos vamos a enfrentar al Esper. Vale, os explico. Este Esper es capaz de producir varios estados alterados como puede ser inútil y sueño, que yo diría que son los más molestos. Por lo tanto, lo primero, recomiendo que pongáis un gambit del tipo amigo en estado sueño, utilizar, creo que el objeto se llama beso de príncipe. A ver, dejadme mirar. Sí, ahí, beso de príncipe, ¿vale? Para que así, si os duermen, pues despierten. Con la maga blanca, pues con que pongáis Esna, es más que suficiente. De hecho, ya lo tenemos, o sea que no pasa nada. Y luego, en cuanto a lo del estado inútil, que no sé si también puede producir inmóvil, no estoy seguro, pero bueno. De todas formas, lo que recomiendo es que os equipéis el accesorio cinturón negro, porque os hace inmune a inútil y a inmóvil. Si tenéis tres cinturones, perfecto. Si solo tenéis uno, pues metérselo a vuestro personaje, digamos, más prioritario, ¿no? Pero vamos, que si tenéis tres, sería lo mejor. Una vez que estéis listos, vamos allá. Deciros que en la batalla contra este Esper contamos con un tiempo limitado. Solo tenemos 5 minutos para vencerle. Pero vamos, debería ser de sobra. Bueno, igual digo de sobra y al final no me da tiempo, pero yo creo que sí. El Esper se llama Zalera. Es una especie de muerto. Ahí lo estáis viendo. Parece un nigromante. Y bueno, al principio es inmune a los ataques, tenéis que acabar con todos los redivivos que haya por el escenario, porque mientras estén por ahí, pues el tipo va a ser inmune a todos los ataques. Da igual a magia que a ataques físicos. Vais a ver que le hacemos 0 puntos de daño, ¿lo veis, verdad? Vamos entonces a eliminar a los redivivos. Uno menos. Vamos a por el otro. A ver, venga. Ataca, Valkyr. Ataca, ataca. Perfecto. Y ahora vamos a por él. Vaya, no. Ha invocado otros dos redivivos. Por eso no le estamos haciendo daño, chicos. Hay que eliminarlos otra vez. Qué pesadito es, ¿eh? Qué pesadito es. Pues ya nos quedan 4 minutos y medio. Hay que hacerle daño, pero ya. No sé exactamente cuánta vida tiene, pero espero que no sea mucha. Que al final igual sí que vamos a estar justitos de tiempo. Vamos, perfecto, otro menos. Y ahora sí, ¿no? Los hemos eliminado a todos. Deberíamos de poder hacerle daño. Ahora.
Por fin, chicos, por fin. Bueno, Valtier pega bastante fuerte. Vale, nos ha matado a Fran porque se me olvidó mencionaros que tiene la magia muerte. O sea que es inevitable que alguna vez os mate algún personaje. Porque su ataque final y la magia muerte siempre termina matando a alguien. Venga, seguimos atacando, aprovechamos que le podemos hacer bastante daño. Buah, le estamos haciendo mucho daño. Ha utilizado Morfeo, nivel 2. A ver si Ashe... ¿Qué le pasa a Ashe? ¡Ah, que está dormida también! Solo tenemos a Fran ahí atacando. Pues entonces, nada. Fran no tiene el Gambit, ¿no? Parece que no, porque no hace más que lanzar coraza y escudo. Y ahora ataca, vale. Entonces vamos a utilizar un beso de príncipe. Pensé que a lo mejor después de utilizar coraza y escudo utilizaría el objeto, pero no. El Gambit solo se lo pusimos a Valtier. Y también contábamos con el Esna de Ashe y justo nos tuvo que dormir a los dos que pueden curar ese estado. Hay que ver, qué casualidad todo. Este es el ataque final de Zalera, que seguramente nos va a matar a alguien. Sí, nos mató a Fran. Bueno, Lázaro de Ashe y seguimos la batalla. Ya le queda poquita vida. Ha vuelto a invocar a Redivivos, así que ya sabéis que hay que matarlos para poder hacerle daño. Venga, nos los quitamos de en medio. Venga, Valtier, haz cadenas, hombre, haz cadenas. Me estás fallando, ¿eh? Deberías dar ahí 3 o 4 golpes seguidos. Venga, un ataque más, listo. A ver si ahora podemos hacerle daño. Veo que no. Eso significa que ha invocado a más redivivos. Jolín, qué pesadilla, ¿eh? Pues nos quedan 2 minutos y medio. Ya podemos darnos prisa. Me está empezando a poner nervioso lo del tiempo, ¿eh? Yo pensé que íbamos a ir bien, pero empiezo a tener mis dudas. Espero que no invoques más redivivos, porque si no... Podríamos utilizar sublimaciones cuando le hiciéramos daño. Y con eso seguramente acabábamos con él, pero vamos, tampoco le queda mucho, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo con ataques. Uy, ya se ha caído. Me parece que utilizó el muerte. Y vuelvo a utilizarlo otra vez. ¡Qué pesado! Pero deja ya de matarme personajes, hombre, que no te han hecho nada. Bueno, vale, estamos intentando matarte, pero bueno, técnicamente ya estás muerto. A ver a quién me mata ahora. Fran, estás muerta otra vez. Sala, cola de Fénix y seguimos la batalla. Vamos, chicos, terminar con él ya, por favor, que me quedan menos de 2 minutos y estoy muy tenso. ¿Se puede saberse qué le ha hecho Fran a este tipo que no hace más que matarla? Yo creo que es racista, ¿eh? No le gustan las vieras o algo, porque es que... Menuda obsesión que tiene con Fran. Bueno, ahora mató a Valtier, para variar. Eso me pasa por quejarme. En fin. Bueno, 1 minuto y medio, ¿eh? Veréis que vamos a ir muy justitos. Lo estoy viendo. Por favor, ¿podéis atacar de una vez? Valtier, pégale ya, que me estoy empezando a poner muy nervioso, en serio. Vamos a llegar al minuto y le queda muy poca vida. A ver, es imposible que perdamos, yo creo. Salvo que le dé por invocar redivivos ahora y entonces se haga inmune y la hemos liado. Y encima vuelve a matarme a alguien. Uf, madre mía, qué mal lo estoy pasando. Adiós, Fran, otra vez. Venga, cambiamos a Valtier. Voy a atacar, voy a mandarle a atacar porque si no... Empieza a entretener haciendo otras cosas y no puede ser. Venga, un ataque más. Un ataque más, chicos, que ya lo tenemos. ¿En serio? Uf, menos mal. Creo que nos han sobrado, ¿cuánto? ¿50 segundos? En serio, esta pelea al final me ha puesto nervioso, ¿eh? Pero, uf, hemos logrado derrotarlo. Menos mal. Más vale que esta invocación valga la pena, ¿eh? Porque ha costado vencerle. No por dificultad, sino por lo del tiempo, que me ha puesto muy nervioso. Ahí lo tenemos. Creo que este es nuestro primer Esper oculto, ¿verdad? El resto los hemos conseguido a lo largo de la historia. Que bueno, solo tenemos 2, o sea que... Tenemos a Belias el Ogro y a Mateus el Innoble, creo que era. No sé, no me acuerdo ya. Bueno, en fin, con este ya tenemos 3. Zalera. ¿Zalera el qué? Ahora lo veremos. Muy bien, chicos, gran batalla.
Zalera el Sepulcral. Bueno, le pega. Pues nada, por fin hemos logrado vencer, menos mal. Ahora salgamos de aquí, tenemos que volver otra vez al poblado para recibir la recompensa de la cacería del Resus. Y para salir de aquí creo que lo vamos a hacer por esa zona, que además os sorprenderá a dónde nos lleva, ¿eh? Yo la primera vez que salí por ahí dije, ostras, pero ¿cómo he llegado a parar aquí? Ya lo veréis. Bueno, veo que por aquí no hay ninguna tinaja, así que avanzamos. Por aquí seguro que hay alguna. A ver... sí, por aquí tenemos una tinaja con un guijo de revés. Y ahí tenemos otra. A ver qué contiene, un elixir. Bueno, pues ya está, salgamos de aquí y fijaos dónde salimos. Sí, sí, no estáis equivocados, estamos en los acueductos de Garamsais. No me digáis que no sorprende haber salido en esta zona. Os juro que yo la primera vez que lo vi, me quedé, pero flipando. Dije, ¿en serio estaba conectado los túneles de Valheim con esto? A mí me pareció como muy extraño, pero es la manera más rápida de salir. Teníais dos opciones, o venir por aquí y llegar a Ravanasta, utilizar el cristal transportador y así llegar cuanto antes al poblado nómada, o volver a hacer todo el camino de los túneles de Valheim, que creo que es bastante más y muy peligroso, porque si intentáis daros a la fuga, lo más probable es que os acaben matando a algún personaje, porque son enemigos bastante fuertes y mientras estáis huyendo os van a estar golpeando todo el rato, y lo más probable es que si no os paráis a curar, pues os maten a alguien. Así que yo recomendaría totalmente que salierais por aquí, salvo que quisierais entrenar y os enfrentaréis a todos los enemigos de vuelta, que también es otra opción. Eso ya depende de cada uno. Bueno, pues ya está, ya hemos llegado a la salida. Vamos a ir hacia un Mogu portador y de ahí al cristal transportador y a por nuestra recompensa, que no creo que sea tampoco nada del otro mundo. Normalmente cada vez que hacemos una cacería, las recompensas suelen ser basura. Es que yo solo recuerdo un par de recompensas que podríamos catalogar de buenas, ¿no? Cuando nos enfrentamos a Enceladus, creo que nos dio un amuleto de oro, que no está nada mal. Y bueno, la verdad es que no sé si hay alguna otra así que pudiera destacar. Porque recuerdo, por ejemplo, cuando nos enfrentamos al Mus Blanco, un rival que fue bastante difícil porque teníamos poco nivel y además era de categoría A, y la recompensa no fue nada del otro mundo. No recuerdo exactamente cuál fue, pero sí recuerdo haberme quejado de que para lo difícil que fue, no valía la pena. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? A ver, chicos, hemos llegado aquí enfrente de la taberna, utilizamos el Mogu portador a la puerta sur y a por esa recompensa, que realmente no quiero ni verla porque me va a poner de mal humor. Pero vamos, en fin, ya que hemos hecho la cacería, pues oye, la recompensa es bien merecida. Podrá ser una mierda o no, pero es merecida. Vamos entonces al desierto de Dalmasca Este y hablemos con el reo, a ver qué nos dice. Bueno, supongo que estará contento, ¿no? Ya hemos vengado a su amigo. A ver, vayamos a hablar con él. Reo, reo, ya he eliminado a Resus. Has liquidado a Resus, por fin el reo número 982 podrá reposar tranquilo. Y yo también, toma, gracias de parte de los dos. Madre mía, ¿en serio? Colmillo chupasangre y cargas aturdidoras. Me queda una última cosa que hacer. Tengo que enterrar a mi amigo en su pueblo natal. Es una pena que nunca llegara a saber su nombre. Y ahora me iré de aquí. Gracias por todo. Si alguna vez volvemos a vernos, haz como si no me conocieras, ¿eh? Hoy empieza mi nueva vida. ¿Y porque empieces tu nueva vida, no puedo conocerte? Qué absurdo, ¿eh? En fin, chicos, bueno, dejamos el vídeo aquí. Como siempre, espero que os esté gustando mucho la guía, que os resulte muy útil. Os agradecería un me gusta, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, gentecilla!